A l'intradia, la tertúlia. Anem camí d'un quart d'una, estem de dues, vull dir. De dues, de dues. Encetant els darrers blocs del programa. En directe, no hem fet pont, estem aquí des dels estudis centrals de Ràdio Intereconomia Catalunya. Això és l'intradia. I tal com ja avançàvem, la Tere Batlle i aquí un servidor fa uns segons, poc a poc anem coneixent casos i més casos de particulars que s'han vist afectats per certes entitats que han venut massivament productes financers d'alt risc com si es tractés d'assegurances davant la pujada d'impostos. Els afectats ja porten temps sortint al carrer reivindicant una solució, però sembla que aquesta no arriba. Tere Batlle. Sí, el fet és que certs bancs i caixes han venut, associat o no a la hipoteca, un producte financer que qui tenia un préstec a tipus variable se li presentava com una assegurança de protecció enfront a la pujada de tipus. Però en realitat es tracta de tot el contrari. Si l'Euribor pujava sobre el nivell pactat amb el swap, el banc pagava la petita diferència, però gens se'ls deia de que si baixava haurien d'afrontar pagaments superiors en ocasions a la quota hipotecària, ni tampoc de l'alt cost i la dificultat per cancel·lar-lo. En parlarem de tot plegat amb tres dels afectats, el nostre particular també analista financer. Els afectats són Joaquín Gálvez, afectat de Caixa Sabadell, Javier Gascón, afectat de la Caixa, Rafael Gómez, afectat de Caixa Galicia i el nostre analista Eduardo Bolinches, director de BolsaCaix.com. A Ràdio Intereconomia, Intradía. Señor Joaquín Gálvez Nevado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Señor Javier Gascón Navas, buenos días, buenos bienvenido. Días. Y por último, señor Rafael Gómez Heredia, buenos días, buenos bienvenido. Días. Yo lo primero que querría es que nuestro analista, Eduardo Bolinches, director de BolsaCaix.com, Eduardo, muy buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? Nos pusieras un poco al corriente de este tipo de productos. Bueno, pues vamos a ver, lo ha hecho de forma formidable tu compañía Tere, poco se puede añadir, ¿no? Efectivamente se trata de un producto de alto riesgo, catalogado como producto derivado. El mercado de derivados tiene una particularidad y es que es un mercado paralelo al discurrir de activos financieros propiamente dichos, en este caso el Euribor. Entonces, bueno, las entidades bancarias, dentro de su actividad normal, que es la de coger dinero al 2 y prestarlo al 10, pues inventan un nuevo producto, lo desarrollan con la única finalidad de intentar ganar, ¿no? Uh-huh. Lo ofrecen en un momento dado en el que el Euribor, en septiembre del año 2008, marca techo en el 5,50. Cuando el Euribor está en un 5,50, el año anterior estaba en un 4,5 y te dicen que puede seguir subiendo, y que te ofrecen un techo para que si sube más el Euribor, como bien comentaba Tere, tu cuota no siga subiendo, pues obviamente te coges al clavo ardiendo y firmas lo que tengas que firmar, por supuesto sin leer, y lo más preocupante, sin entender, por dos motivos, por baja formación, pero sobre todo incumpliendo la normativa europea MiFID, que obliga a las entidades bancarias a explicar con pelos y señales y a tener certeza que el cliente entiende lo que firma, ¿no? Y bueno, luego pasa pues lo que pasa, uh-huh. El Euribor no sube, el Euribor baja y efectivamente ese diferencial el banco te lo exige a ti por contrato. Eduardo, ahora les vamos a escuchar a ellos. Te voy a pedir que te mantengas con nosotros. Sí, sin problemas, ¿eh? Aquí estamos, de acuerdo. Hablamos con el señor Joaquín Gálvez Nevado, afectado en este caso por Caixa Sabadell. Estaríamos hablando de hipotecas con caramelos envenenados, ¿no? Casi. Bueno, esto es lo que ha salido en El País, pero no es una hipoteca con caramelo envenenado, esto simplemente es una tomada de pelo, porque cuando se nos ofrece este producto en el año 2007, como es mi caso, argumentando que la ley 36 de 2003 indica, aconseja mediante Banco España y tal, y el gobierno que nos ofrezcan este tipo de coberturas, coberturas de interés seguro, que es como se me regaló a mí, luego te enteras que es un SWAT, entonces el problema no es si el producto es legal o no. El producto es legal, puesto que hay un contrato firmado por mí. Uh-huh. Pero deja de serlo en el momento que no se me dicten las consecuencias de lo que puede pasar con la firma de este producto. ¿Vale? Entonces, lo que yo quisiera es que me explicara o bien al analista o bien a alguna entidad financiera cómo si la ley se aprueba en el 2003 no se aplica hasta el 2007 cuando estamos en máximos históricos y ves en 16.000. Eduardo. Sí, vamos a ver. Tenemos que diferenciar claramente que son dos productos distintos. Una cosa es la hipoteca, donde mucha gente contrata la hipoteca y no contrata el contrato de seguro, y otra cosa es el producto que estamos hablando de referencia, ¿no? El contrato de seguro, permuta financiera, swap, clip, cada entidad le pone un nombre comercial, ¿no? En
el mundo financiero se conoce como swap, son contratos de permutas financieras. Entonces, una cosa no está vinculada a la otra. Son dos cosas totalmente independientes, ¿de acuerdo? Puestos en el contrato de seguro que estamos hablando, obviamente, vuelvo a repetir lo mismo, en una clara uso de poder se cuenta lo bueno y no se cuenta lo malo, exactamente igual que ocurre con cualquier otro producto. No es esta la diferencia, ¿no? Aquí la única diferencia que puede haber es que hemos vivido pues un derrumbe en el Euribor del 5,50 al 1,25. Septiembre del 2008 estábamos en prácticamente máximos del 5,50 y el Euribor en septiembre del 0,9 pues se nos marca en 1,25. Esto en la vida lo hemos vivido, ¿no? Y entonces, claro, es cuando el cliente que tuvo la mala fortuna de renovar en septiembre del 2008 y no se da cuenta hasta septiembre del 2009 que la cuota se le mantiene, ¿no? Efectivamente. Entonces, alternativas encima de la mesa, pues hay muchas, pero viables hay muy pocas, por desgracia. La más viable, pues es ir a hablar con la entidad y hablar de concretamente de hazme el favor de anularme este contrato. Uh-huh. Y en algunas entidades está funcionando, tengo que decirlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. En algunas entidades está funcionando, como tengo casos recientes de clientes y de conocidos, concretamente en el BBVA. Uh-huh. Si bien es cierto que en el mundo financiero no hay que equivocarse, uno en el mundo financiero pues es un número, no es un nombre y un apellido, ¿no? Tantos ceros llevas detrás, pues ese eres tú en el mundo financiero, ¿no? Entonces, esas anulaciones de contratos están ocurriendo pues a familias vinculadas completamente, es decir, donde el padre, donde la madre, donde el abuelo, donde la abuela, donde los hijos, están todos vinculados a la misma entidad y sin ningún tipo de problema se les realiza una revisión del Euribor, se les anula el contrato y aquí paz y aquí gloria, ¿no? Pero, por desgracia, no es el caso concreto de la gente que tenéis ahí sentada en la mesa. Escuchemos al señor Javier Gascón Navas. Creo que usted, afectado por la Caixa, no sí. sé si, tal y como hacía referencia a nuestro analista, Eduardo Bolinches, ¿ha hablado usted con su entidad? Sí, sí, yo he hablado con mi entidad y en todo momento no quieren desvincularse para nada de este producto. Lo peor, en este caso, el de la Caixa, es que, por ejemplo, a todos nosotros nos hemos encontrado con la paradoja de que tenemos un test MIFID rellenado y firmado por nosotros, pero a prácticamente casi nadie se les hizo las preguntas del cuestionario, con lo cual aquí hemos visto una clara mala fe. Y luego en otra cosa que comenta el analista es que las cuotas se mantienen. En el caso nuestro el producto es muy permisivo porque, por un lado, tú pagas la hipoteca normal y corriente con la revisión que te tocaría, pero por otro pagas el diferencial, que no es el diferencial el dinero de lo que te supondría pagar esa cuota fija o un interés fijo, sino es un diferencial de la diferencia de interés, con lo cual la cuota fija no existe en ningún momento. Cada vez que hay una revisión, pagas, generalmente en este caso, más, porque la hipoteca amortizas más. Al ser un euro más bajo, te cambia el cuadro de amortización y amortizas más. Pero es que esto que estoy comentando ya ahora no lo sabe explicar casi ningún directivo de la Caixa. Es que nosotros nos hemos dedicado a estudiar desde ahí, sabemos más que ellos. Y ellos, la mayoría, hasta hace muy poco, se mostraban de una manera muy, muy arrogante porque saben que tienen una gran empresa detrás que les respalda. Y entonces te encuentras como un ciudadano pequeño ante una entidad muy grande que ve que no se le ofrece ningún tipo de solución.